¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a otra edición más de Telerred Noticias Moreno General Rodríguez en primera edición. Edición correspondiente al día lunes, feriado, 19 de agosto. Usted está descansando, nosotros estamos trabajando como corresponde. Vamos a compartir nuestras vías de comunicación, si es tan amable, señor director. Celular 011-15-50-55-69-11, ID Nextel 579, asterisco 1634, el teléfono de línea 4620-583, la dirección de mail contacto semanario @gmail.com. El Facebook Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Twitter @SolórzanoRodri, página web semanarioactualidad.com.ar, www.morenovision.tv. Y tenemos mucha información para compartir en esta edición correspondiente entonces al día lunes 19 de agosto del año 2013. Y vamos a comenzar con los avances de títulos, los temas más importantes que vamos a tratar en esta edición. Festejo por el Día del Niño a lo largo y a lo ancho de la región. Los más chiquitos fueron homenajeados con un fin de semana maravilloso realmente y muchas actividades. Homenaje al general Don José de San Martín. Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, se lo homenajeó en General Rodríguez. El lechero hizo canalladas en la cancha de Juventud Unida. Venció a Central Ballester, que hacía las veces de local, por 1-0. Son algunos de los temas que vamos a ir tratando en esta edición. Y vamos a comenzar con el homenaje que se le realizó en la Plaza Sur de General Rodríguez al general Don José de San Martín, al cumplirse 163 años de su fallecimiento. Y justamente en el día sábado, a las 3 de la tarde, el general San Martín falleció 15 horas 8 minutos en Francia, se lo homenajeó. Y vamos a compartir en primer término lo que decía la profesora Elia Casas del Instituto San Martiniano de General Rodríguez, haciendo una semblanza del gran héroe nacional. Yerga el Ande, la cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. El Libertador se refiere a San Martín, el gran capitán, el santo de la espada y otros títulos que recogió por su hazaña militar, pero hemos pensado en el hombre, ejemplo de principios morales tan necesarios en los tiempos que vivimos. No se nace héroe, mas se forja con el correr de los años el carácter necesario para asumir ese papel desinteresadamente, sin afanes de gloria, sin ambiciones de lujo. Y estuvo allí en el momento y en la hora en que su patria lo necesitó y cumplió su rol con la probidad que lo caracterizaba. Y sorteando escollos, desconfianzas, hostilidades, inicia su epopeya. Su destino de gloria lo llevó con su ejército a luchar en Argentina, Chile y a emprender el cruce de los Andes para llegar al Perú. Lo admirable de esta campaña no fue su plan militar, sino su meta. No lo hizo con afanes de conquista ni satisfacciones personales o políticas. Iba únicamente a emancipar y lo consiguió. Cuando se dio cuenta que su presencia en Guayaquil dificultaba la totalidad de la libertad sudamericana y ante la falta de apoyo económico de su patria, se retiró a pesar de las críticas que tuvo que soportar. Es entonces cuando el tiempo de renunciamiento ha comenzado y es el espíritu de soldado, recto, tenaz, el que lo lleva a cumplir con su deber. Está ya de regreso en su patria, en Mendoza, pero al ver que allí no podía vivir tranquilo, decidió partir a Buenos Aires. Al llegar, la incomprensión de sus compatriotas y la etapa de lucha fratricida de la cual no quería participar, lo llevan a Europa. Y allí va, de la mano de su joya más preciada, su hija Merceditas,
y con su alma munida de coraje, pero con su exterior erguido y fuerte, se dispuso a emprender una nueva vida. Primero en Francia, luego Inglaterra, luego Bélgica. Vida que no le fue fácil llevar, pero gracias a los oficios de su amigo Alejandro Aguado, le permitieron vivir sin sobresaltos de su pensión militar ganada con honestidad. Se estableció luego en Boulogne-sur-Mer, Francia, y allí recibía a los patriotas que lo visitaban, con los cuales intercambiaba ideas, discutía, aconsejaba. Y entre estos, su hija, sus nietas, transcurrieron los últimos años de su vida, sin responder de ofensas y oprobios, porque indudablemente un hombre de su temple tenía muchos enemigos. El 17 de agosto de 1850, a las 3 de la tarde, la muerte cierra la trayectoria de una vida que el tiempo convirtió en historia. Una historia ejemplar que tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones para que valoren la tarea realizada por nuestro héroe, hombre con defectos y virtudes, pero capaz de entregar todo por forjar esta patria libre y soberana. Y también en este acto fue homenajeado Raúl Torres, quien es el principal referente de esta institución sanmartiniana. Días atrás, el Consejo Deliberante de General Rodríguez lo declaró vecino ilustre del distrito y justamente Raúl Torres no podía contener su emoción. Vamos a compartir en este segmento del acto por el aniversario del fallecimiento del general don José de San Martín las palabras del intendente municipal de General Rodríguez, Juan Pablo Anguileri, acompañado por Raúl Torres. Conmemoración a uno de los próceres más grandes de nuestra patria, al general San Martín. Un hombre que, como recién bien lo decía la profesora Aria Casas, dejó todo por sus ideales, liberó más de un país y le dejó a los pueblos que decidieran su futuro, y cuando sintió que se complicaba su presencia, dejó todo para que los pueblos ya libres forjaran su futuro y forjaran su destino. Hoy, en el marco de esta fecha tan significativa para muchos vecinos de General Rodríguez y sobre todo de la Asociación Sanmartiniana que aquí está presente con nosotros, queremos también hacerle presente el reconocimiento de los vecinos de General Rodríguez a un vecino cuya trayectoria, cuya hombría, cuyo trabajo en la comunidad de General Rodríguez se vio reflejada en el Consejo Deliberante hace unos meses ya, cuando todos los concejales de manera unánime lo declararon vecino ilustre de General Rodríguez. Yo creo que es excesivo el homenaje que me han tributado. Lo que he hecho desde que llegué en el año 1951 a General Rodríguez ha sido vocación personal, y el hecho de encontrar una calidad de amigos que no se borró a lo largo del tiempo. Les agradezco profundamente, y sobre todo lo que acaba de decir el señor intendente, que fui votado por unanimidad, cosa que realmente me regocija. Las breves palabras que voy a pronunciar ahora tienen un título: Volvemos a casa. Hace 4 años obligadamente en esta plaza tuvimos que cambiar el escenario porque increíblemente un grupo de vándalos, día tras día, aunque parezca mentira, se ocupaba de dañar la imagen, el busto del padre de la patria.
Después de este lapso, hoy 17 de agosto, volvemos a esta plaza que reúne las condiciones óptimas para llevar a cabo el homenaje recuerdo hacia quien consideramos justamente el prócer máximo de nuestro país. Contamos con una plaza remodelada, una iluminación sumamente eficiente y una diversidad de juegos para los niños, de manera tal que el señor intendente nos convocó para disfrutar conjuntamente de este espacio y revivir por siempre lo que se hizo con eficiencia durante tantos años en el homenaje que se le tributa al padre de la patria. Y así pasaba entonces el homenaje oficial que se hizo en General Rodríguez a José de San Martín a 163 años de su fallecimiento, actividad que se realizó justamente el sábado 17 de agosto en horas de la tarde en la Plaza Sur de General Rodríguez. Con este tema nos vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Telered Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Solo, sola, tu primer trabajo, la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad. 50 años compartiendo la vida. 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar. Transportes La Perlita Sociedad Anónima te lleva. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. CFRE Buenos Aires, impactante predio en Moreno. CFRE es un centro de recreación y entrenamiento dedicado a la práctica y formación de futbolistas del más alto nivel. Nuestras instalaciones cuentan con 23.000 metros cuadrados, en donde se encuentran las canchas de fútbol, hockey, vestuarios y bufete de 400 metros cuadrados, Zoom, terrazas con vista al predio, estacionamiento, seguridad y gimnasio equipado con la mejor maquinarias. www.cfrbuenosaires.com.ar.
Kennett High School, sede Terravista General Rodríguez. Nivel inicial y primario, un proyecto pedagógico bilingüe de doble escolaridad, basado en el respeto y la libertad que ofrece una formación integral con alto nivel académico que prepara a nuestros alumnos para ser partícipes del mundo que les toca vivir. Bartolomé Mitre High School, sede Terravista. Guido Espano 1500, esquina Puente Batal, General Rodríguez. www.pmds.edu.ar. Segundo bloque de Telerred Noticias Moreno, General Rodríguez, seguimos compartiendo información y en este caso nos quedamos en Moreno porque el trueque cultural El Arca también festejó el Día del Niño el pasado sábado 17 de agosto. Estuvimos en sus instalaciones de la calle Piovano al 3000, a metros nada más de la barrera del Mariano Moreno, donde se presentó Charlie Freire, el grupo Carátulas, con una obra de títeres. Compartimos la primera parte de la nota con Gastón, referente de el trueque cultural El Arca. Sí, la verdad que gracias a Dios, muy contentos acá de estar en El Arca, en el trueque cultural, con la presencia de Charlie Freire. Muy contentos porque en realidad tenemos la posibilidad privilegiada realmente de tener a un conjunto de artistas que para nosotros es muy importante, porque no es solo el artista, digamos, que tiene la característica de dejar su ego volar tan alto, sino más bien tienen un trabajo de militancia también con los títeres hace muchos años. Hemos tenido la posibilidad de verlos también en Cuartel Quinto, que es otro espacio donde el Arca también tiene su militancia, entonces estamos muy contentos realmente. El día ayudó, así que bueno, felices, realmente bienvenidos a ustedes que están también prestigiándonos aquí. Bueno, el Arca ha tomado en los últimos tiempos un nuevo impulso, muchas actividades. La verdad que sí, incluso acá tenemos el folletito que acaba de salir del horno, está calentito, y que tenemos una cantidad de talleres que la verdad es que para nosotros también es como un gran privilegio. Si quieren les podemos contar un poco los que están funcionando más, que es en particular el curso de cerámica que se está dando. Si quieren después podemos hacer unas imágenes adentro del taller, porque realmente están los chicos dando continuidad. No sé si saben, pero en realidad el curso de cerámica lo están dando los chicos que vivieron aquí. O sea, este espacio, antes de ser el trueque cultural, tiene más de 20 años de historia. Y bueno, era un espacio donde confluían chicos en situación de calle. Y bueno, acá las personas que iniciaron el Arca, ¿no? Mirta Quinteros y las dos Betinas, que para nosotros son un gran ejemplo también, se llevaban al principio a vivir los chicos a la casa de ella, porque no tenían un espacio físico, hasta que recibieron este espacio en donación, y bueno, a partir de ahí este espacio empezó a funcionar con el nombre de hogar de chicos, pero bueno, sabemos que era un espacio, ¿no?, que les abría la puerta a estos chicos, que lamentablemente el sistema expulsaba, y bueno, le ponían el corazón acá, se lo siguen poniendo, y hoy este taller de cerámica que se dicta, en realidad lo han encabezado los mismos chicos, que ya tienen su trabajo, que gracias a Dios también lo están reproduciendo. Y bueno, todos los sábados a la mañana dan taller y después podemos, lo que te decía, podemos ver unas imágenes porque hacen unas cerámicas muy hermosas. ¿Y qué más hacen? Mirá, tenemos talleres de lenguas, tenemos portugués, tenemos árabe, tenemos italiano, tenemos también talleres de teatro infantil acá. Los sábados es el día que está más abierto, digamos, donde la comunidad viene en peso. Y realmente lo que más ha tenido gente en estos últimos días ha sido el tema de telas. Las chicas tienen, hay dos chicas que vienen y hacen telas los sábados a la mañana y que la verdad que se llena de chicos. Así que, de hecho, tenemos también computación. Te leo algunos también así rápido. Hay yoga, hay dibujo y pintura, hay cine y TV. Hay escuelita de adultos también. Acá hay una sede de delfines. Bueno, hay murga, hay huerta orgánica. De hecho, bueno, ahora no están, pero estaban ahí recién. Hay una señora acá que, digamos, nos comparte sus saberes de la medicina ancestral, también a través de clases bastante prácticas ahí. Tenemos huertas en donde las llevan adelante. Pues hay también diálogos de poesía, hay periodismo, hay un poco de todo en realidad. Y en este segundo segmento de la nota en el trueque cultural El Arca, estuvimos dialogando, sí, justamente, ahí. ¿Eh? Bueno. ¿Estás con Parkinson? Sí, de echarle la culpa a la máquina. Justamente, y ahí veíamos las imágenes, estuvimos dialogando con Laura Freire y Charlie Freire, hija y padre, que estuvieron a cargo de la presentación de la obra de títeres.
que justamente es mi padre, y así que estamos acá apoyando también al Arca, y bueno, y esto también, esto de ver de chica lo de los títeres, ayudó que yo también elija esto como profesión, aparte de ser profe de teatro y de estar y explorar en esto que es el arte, que me interesa mucho. Contanos un poquito la obra que hicieron hoy. Esta obra es una obra que venimos haciendo hace un tiempo juntos, bastante, yo hace 12 años que estoy acompañándolo, en él que tiene muchos más años en la carrera, y se llama El Gato Egoísta, y es una obra clásica para lo que se llaman los títeres, que es Guiñol, que es con el retablo, y Guiñol es la técnica como más usada, que es guante, guiñolo, guante, y bueno, y justamente es eso, el título marca mucho de qué es lo que cuenta, que justamente es esto del compartir, ¿no? De esto del valor del compartir, y bueno, y es la historia de un gato que no quiere compartir y un ratón que le enseña a partir de compartir su sabiduría, le enseña que bueno, que lo importante es estar juntos, ¿no? No separados, sino juntos. Que eso también es un poco lo que queremos transmitirle a los nenes, esto de que es esto, todos juntos tenemos que ir para adelante. Bueno, Charlie, ¿cómo es trabajar con tu hija? Un placer, una maravilla. Pues está trabajando Laura conmigo, pero ahí está Marcela también ahí al costado nuestro, que está siempre atenta y presente en toda la organización nuestra. Ella es la que está haciendo fuerza para que la organización en papeles o en todo lo que es planillerío está muy canchera, entonces eso nos apoya mucho a nosotros que estamos en la parte creativa o en la parte práctica del laburo y del juego con los pibes. La verdad que es un placer primero estar acá en el Arca, que es un espacio tan lindo, con un parque tan maravilloso y con una con buena gente que hacen posible que este parque se luzca más todavía. Y además ellos nos están acompañando desde hace 2 años ya, que se engancharon con una capacidad bárbara para gestionar y para acompañarnos en el proyecto del Fiestíteres en el Jardín, todos los mayos de todos los años, hace 7 años que estamos haciendo el festival aquí en Moreno, Merlo, Rodríguez y Marcos Paz. Vos nos estás acompañando junto con el canal, nos están acompañando en este proyecto. Y ellos hacen posible que los pibes de Cuartel Quinto y pibes de aquí, del Arca, hoy estamos de alguna manera cerrando el festival porque tuvimos un montón de tiempos y de problemitas para poder terminar la función de hoy. Y hoy estamos de alguna forma cerrando el festival con el Arca, pero también estamos abriendo lo que fue en algún momento el espacio del Teatro Los Angelitos. Porque la propuesta de ellos, y nosotros la tomamos enseguida, fue ¿por qué no hacer una vez por mes aquí en el Arca el Teatro de los Angelitos? Así que un sábado por mes vamos a abrir el espacio para que haya títeres. Van a venir titiriteros, nosotros y otros titiriteros, a hacer una función aquí. Bueno, esperamos la información. Van a tener la información, no solo a través de ellos, sino a través nuestro, y a través de la gente que de boca en boca se va a ir pasando, y que sábado a sábado, mes a mes, van a ir ampliando el espacio con más público. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la gente del Arca y al laburo enorme que están haciendo ellos, ¿eh? También se festejó en Moreno Sur el Día del Niño con la agrupación Hugo del Carril. 25 años festejando el Día del Niño, estuvimos con el referente de la juventud, Martín Frais. Siempre participando, siempre estando al lado de los chicos. Como decías vos, hace 25 años que nosotros hacemos los Días del Niño y en todos los barrios de Moreno, ¿no? Hoy en este momento, a la misma hora todos, empezamos en el barrio 202, en el barrio San Carlos. Estamos también en La Reja, en Álvarez, en Jardines y ahora que estás vos acá en Moreno Sur, en el barrio Santa Rosa. Acá en Santa Rosa, bueno, un show para los pibes. Sí, sí, sí. Tratamos siempre de todos los años innovar y buscar qué es a lo que los chicos les gusta, qué es lo de la moda. Entonces, bueno, esta vez buscamos el show de Violeta, que sabemos que está rompiendo récord en todos lados. Así que trajimos un show muy parecido, que la verdad que los chicos la están pasando bárbaro. ¿Qué le podemos decir a la gente que los acompaña año tras año y a los militantes que se esfuerzan para brindar este Día del Niño? No, el mensaje de los militantes es claro, yo creo que el mensaje es claro por parte de la presidenta, ¿no? Que sigamos en los barrios, que sigamos militando, que sigamos estando al lado de la gente. Nosotros no tenemos la prensa que tienen otros, la oposición tiene una prensa que es corporativa, que está en todos lados, están en todos los programas de televisión. Nosotros tenemos que estar en el cuerpo a cuerpo y eso es lo que nos destaca. Y
por eso digo yo que el peronismo está de este lado. Lo que está enfrente no sé qué es. ¿Qué más podemos agregar sobre esta fiesta del Día del Niño? Nada más que estamos muy contentos de que hayan participado, estamos muy contentos de que los chicos sigan viniendo, así que nada más, eso. Y con este tema rápidamente hacemos nuestra segunda pausa comercial, enseguida regresamos con más Telered Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Para seguir fortaleciendo los derechos de los vecinos, contamos con una línea permanente de atención. Comunícate gratuitamente al 0800-666-7366 las 24 horas del día. Atención personalizada de 8 a 16 horas. Para acceder a la información sobre impuestos, servicios públicos, tasas y realizar reclamos de todo tipo, comunícate gratuitamente al 0800-666-7366. Moreno Municipio. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. CFR Buenos Aires, impactante predio en Moreno. CFR es un centro de recreación y entrenamiento dedicado a la práctica y formación de futbolistas del más alto nivel. Nuestras instalaciones cuentan con 23.000 metros cuadrados, en donde se encuentran las canchas de fútbol, hockey, vestuarios y bufete de 400 metros cuadrados, Zoom, terrazas con vista al predio, estacionamiento, seguridad y gimnasio equipado con la mejor maquinarias. www.cfrbuenosaires.com.ar. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Tercer bloque de Telered Noticias Moreno, General Rodríguez. Casi digo segundo, me arrepentí a último momento. Y en este caso vamos a hablar de fútbol. Ayer se disputó la segunda fecha, parte de la segunda fecha del torneo de Primera D, donde Leandro Enialén viajó hasta Juventud Unida para enfrentar a quien está haciendo las veces de local en Muñiz, a Central Ballester, el canalla. Alem, el lechero, le ganó por 1-0. La salida de los equipos, una maravillosa tarde para disfrutar fútbol.
Y realmente también tenemos el partido de Atlas, que lo vamos a estar compartiendo mañana. Leandro Inalemi está siendo bastante, bastante efectivo, a diferencia de lo que ocurría el campeonato pasado, donde dilapidaba muchísimas situaciones de gol. Esos son los 11 que plantó la dupla técnica conformada por Carlos Daniel, el Lobo Cordone y Ariel Ercoli. Y algunas de las situaciones que fueron generando en los 90 minutos el lechero de General Rodríguez. El Lobo Cordone y Ariel Ercoli pararon a Marco Fernández, Matías Gil, Nicolás Randazzo, Roberto Páez, Ismael Rodríguez en línea de 4, Jonathan Zaván como volante por la derecha, Juan Pablo Arena como 5, Marcelo Cristef por la izquierda, el enganche fue Ezequiel Argüello, Maximiliano Portillo y el Negro Ríos arriba. Por su parte, la dupla de Santillán Viciconde pararon a González, Correa, Orqueda, Landa, Galenchir, Delgado, Funes, Bustamante, Moreira, Gesan y Maximiliano Maciel. Linda la pirueta, pasó cerca del arco de Marco Fernández. Un defectuoso rechazo, Zaván que la gana. Portillo que driblea y le pega. Y la pelota llega mansamente a las manos del arquero González. Otra pirueta más. Era un golazo si lo llegaba a meter Gesan. Vuela González. Saca la pelota destino de gol que tenía Cristef. Ya imagen en el segundo tiempo. Pelotazo largo. Marco Fernández que llega a contener en dos tiempos. La rata Cristef. Y se durmió, justamente. No pudo definir. El Negro Ríos. La pelota cerca del arco de Marco Fernández y el show del Lobo Cordone. ¿Qué te pasa, Lobo? ¿Qué te pasa? Sí, sí, te entendimos. Estás enojado. No hacían los muchachos lo que marcaba el Lobo Cordone. Paula Arena que llegaba a posición de gol. El centro ejecutado por Ezequiel Argüello. La pelota pasa cerca del arco de González. Y aquí el show de Marco Fernández, de la que se salvó. Vamos a ver mañana el gol que le hace Juventud Unida a Atlas, que fue un grave error del arquero. Y aquí llega la apertura del marcador. Rechazo deficiente. Pelotazo al corazón del área, los marcadores durmiendo. El Negro Ríos, que no le caía más la pelota. Tampoco salía González a achicar el arco. Y el Negro Ríos define a la izquierda del guardameta. La pelota entra pidiendo permiso. Era el 1-0, la justicia, en la cálida tarde en Muniz. A partir de ese momento, las situaciones para Leandro Benialem se fueron repitiendo. Porque Central Ballester adelantó toda su línea. Mire esto, Lunita, Lunita. ¡Ay, qué lindo! Lástima que no me di cuenta del videograf. El caño que le hace es terrible. Le tengo que sacar el graf ahí. No me di cuenta. Caño de espaldas, hermoso. Una de las joyitas que tiene de la inferior de Leandro Benialem, Luna, Ramiro Luna, para tenerlo en cuenta. Acá Randazzo le alcanzó la pelota a uno que estaba atrás del arco. Mire, mire, manejando el ataque el Negro Ríos. Mire que no me gusta, No, el gol que se comen en esa es increíble. Lunita. Habilita a Domínguez, que había entrado por Portillo. Y terminó el encuentro. Vamos a los testimonios.
partido muy trabado, donde hubo mucha gente en el medio, donde tratamos de proponer un buen juego, pero no se pudo el primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, cuando vino el gol, abrieron los espacios y tuvimos tratando bien la pelota. Creo que sacamos un buen resultado. Me parece que de a poquito le vas encontrando la manija a la mitad de la cancha. Sí, nos vamos acoplando de a poco, junto con el Vasco. Hoy entró muy bien Marquito Grimaldi. Lo tenemos afuera el Indio, que es un jugador muy importante, que ahora esta semana se va a poner a punto para estar contra Centro. Pero bien, ganamos el medio en el segundo tiempo y ahí creo que ahí ganamos el partido. Sí, siempre la diferencia era mínima, entonces uno corría el riesgo, más allá de que Ballester no fue profundo, de que nos empataran, pero en cada contra era medio gol. Sí, como lo dijiste, Ballester, no te digo que propuso un juego, pero con los pelotazos te complica. El primer tiempo nos trataron de jugar así y creo que lo hicieron bien. Y a nosotros nos costó, hasta que empezamos a acoplarnos. Después del gol, te digo que abrimos la cancha y creo que podíamos haber hecho otro gol más. Se viene otro partido difícil, Centro Español, más allá que San Rodríguez. Sí, seguro, hay que tener respeto a todos los equipos. Y Centro, el torneo pasado, si mantiene la misma base, creo que es un buen plantel. Vamos a esperarlo allá en casa, esperemos que poder ganar y festejar a San Rodríguez. Sí, no me bajaba más, estaba esperando a ver si la paraba o le pegaba de primera. Gracias a Dios, la enganché justo y entró. En el primer tiempo se hizo un poco trabado el partido, estabas metido entre los centrales, se complicaba, no te quedaba la pelota clara. Sí, fue muy... Portillo también, ¿eh? Sí, fue muy parejo. Creo que no pudimos desarrollar el juego que queríamos en el primer tiempo. Un poco, para ir en el segundo, se abrió un poco más el partido, pudimos llegar más para afuera y se dieron más situaciones. Siempre Ballester es un equipo difícil y duro, pero ahora se viene Español, que me parece que también va a ser un partido difícil, más allá de que se juegue en Rodríguez. Sí, creo que esto es todo parejo. Creo que va a ser las 17 fechas que quedan, van a ser todas parejas, ¿no? No creo que haya algún equipo que, digamos, vamos a salir a ganar con la camiseta. Esto son 90 minutos y de acá al final va a ser todo duro. El amigo Cordón andaba diciendo cosas ahí. Descárguese si quiere. No, él sabe que yo laburo toda la semana para poder rendir el equipo. Más allá de que haga o no haga goles, lo importante es que el equipo gane. Créame, tengo un poco de honestidad también. Vengo, usted hace un gol y acá estamos. Sí, no, esto... Yo son la regla del juego. Esto es así. A veces hay que bancarse las críticas y a veces cuando uno se sale la cosa bien, escuchar. Esto es largo. No creo que hoy haya ganado nada y tampoco he perdido. No, yo también soy uno de los que critica y duramente al delantero que tiene Leandro Eñalem. No me gusta cómo juega. No es pecado. Digamos, pero ayer convirtió el gol que le dio el triunfo a Leandro Eñalem en la segunda fecha del torneo de Primera D. Antes de una pausa, les comento que también jugó Atlas, jugó el sábado el Marrón de Malvinas en la cancha de la UAI Urquiza, donde está haciendo las veces local porque están arreglando el estadio Ricardo Puga, sobre todo el campo de juego. Jugó con Juventud Unida. Juventud Unida le ganó 1-0 por un grosso error que tuvo el arquero Lucas Poncio. Pero mañana vamos a estar hablando de eso porque encima Atlas mereció largamente la victoria por la cantidad de situaciones de gol que generó. Pero va a ser un tema para mañana. Leandro Eñalem va a recibir la próxima fecha en el estadio de Avellaneda y Almirante Brown por la tercera fecha del torneo de Primera D a Centro Español. Por su parte, Atlas va a visitar, acá está, a Lugano, en partidos que el día martes, mañana anoche, se va a definir el horario y el día en que se van a estar disputando. Mañana vamos a estar hablando de Atlas. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Enseguida regresamos con más Telered Noticias en Moreno, General Rodríguez, Primera Edición. Solo, sola, tu primer trabajo,
la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad. 50 años compartiendo la vida. 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar. Transportes La Perlita Sociedad Anónima te lleva. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciae, soluciones para la construcción. Último bloque de Telerred Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Les comento, antes de ingresar en el último material que tenemos, que en el día de ayer, pasado el mediodía, 13:20 horas, se produjo un doble homicidio en el barrio Güemes, en jurisdicción de la Comisaría Sexta de Francisco Álvarez. Las víctimas, Darío Alegre, de 25 años, Walter González, de 20. Aparentemente fue una disputa entre ellos con armas de fuego. Uno de ellos todavía... La investigación continúa, hay que dilucidarlo. En la segunda edición vamos a estar ampliando porque voy a estar conduciéndolo yo. Pero aparentemente uno de ellos fue armado, se produjo una disputa, valió al otro. En medio de la pelea, el otro logró sacarle el arma y también lo valió. Lo cierto es que Alegre Darío murió en el lugar, fue encontrado en una zanja en la esquina de Vit y El Quijote, y González Walter murió en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Esa es la información que tenemos. A la noche vamos a estar ampliándola y vamos a ver si podemos dilucidar lo que ocurrió específicamente en el día de ayer en el barrio Güemes, pero todo parece indicar que habría sido una disputa por motivos desconocidos. Así que a la noche vamos a estar ampliando esta información. Vamos a hablar sobre el Día del Niño, que se conmemoró en General Rodríguez, se festejó en el predio de la estación. Vamos al diálogo con María Marta Villeta, una de las personas, de las funcionarias municipales que estuvo a cargo de la organización de este evento, justamente impulsado por la comuna de General Rodríguez. Festejando el Día del Niño, un día adelantado, nos acompañó el día, tuvimos un montón de cosas, por suerte, bandas, espectáculos de baile, peloteros, juegos deportivos y para cerrar, la Champions League. No, estamos hablando de que el predio está abarrotado de chicos. Lleno de gente, por suerte, estamos muy contentos, la idea era que los chicos puedan disfrutar su día, que tengan su Día del Niño, festejándolo, divirtiéndose y llevándose también un regalito, unas golosinas para compartir con su familia. Nos hablaste de actividades, ¿qué hicieron los chicos? Hoy desde temprano, desde las 2 de la tarde, hubo peloteros, también tuvimos talleres deportivos como fútbol, vóley, hockey, hubo exposición de boxeo y de judo, tuvimos exposición.
disposición de bomberos. Los chicos pudieron subirse al camión de bomberos, sacaron fotos. Los bomberos contaron qué hicieron en Rosario. Tuvimos Pinta Tus Derechos, pintura de caritas. Y estamos finalizando con una leche chocolatada y unas golosinas. Bueno, seguramente el stand de los bomberos fue el más concurrido. Todos los chicos quieren ser bomberos. La verdad que sí. Y también creo que los bomberos se sintieron felices de que los chicos lo reconozcan y estén ahí y se entusiasmen con su tarea. Bueno, acompañó el día. Acompañó el día, día primaveral. La verdad, mucho calorcito, así que la gente se animó a salir y bueno, vino acá a compartir el predio. Y justamente uno de los protagonistas más importantes fue el cuartel de bomberos de General Rodríguez, porque se colocaron dentro del predio de la estación con todo su equipamiento y personal y permitieron que los chicos estuvieran aprendiendo a cómo sofocar incendios, entre otras cuestiones. Más que nada, los chicos jugaban con los elementos de los bomberos. El diálogo con el comandante mayor Walter Borrelli. Estamos haciendo una demostración de todas las especialidades, puesta todos los equipamientos que tenemos para que la sociedad conozca y de paso, bueno, compartir con los chicos un par de actividades, tirar un poco de agua, vamos a armar unas tirolesas para poder compartir con los chicos. Es uno de los stands más visitados. No sé, porque todavía no recorrí el resto, pero bueno, esperemos que sí entonces. Siempre hay un imaginario en los chicos de que quieren ser bomberos. Sí, pero es que, bueno, la mayoría de los chicos me preguntan qué quieren hacer cuando sean grandes, y bueno, todos quieren ser bomberos, ¿no? Bueno, y la atracción de los camiones. Sí, por eso pusimos todas las unidades como para que puedan ver los camiones, puedan subir, sacarse fotos arriba de los camiones. ¿Qué les preguntan los chicos a ustedes? No, en sí lo que más preguntan es por el tema del agua, cómo sale el agua. Así que les explicamos, bueno, que dentro del camión hay un tanque y una bomba, que es lo que da presión al chorro de agua, ¿no? ¿Es satisfactorio, digo, se sienten llenos cuando hablan con los chicos? Sí, más porque uno de chicos, yo recuerdo, bueno, ya de chiquito también, que uno quería ser bombero, así que te pones en lugar de ellos. Y es un orgullo de que a los chicos les guste la profesión esta, ¿no? Es importante también que la institución se acerque a los más chiquitos. Sí, nosotros tenemos dentro del área de capacitación de cuartel, tenemos módulos para capacitar a jardines y escuelas primarias, así que bueno, tenemos un contacto diario con las escuelas y jardines. Pero no de esta manera, tan masiva. No, de esto no. También, bueno, se complica un poco porque al ser tanto es más complicado trabajar también. ¿Cuántos bomberos están hoy trabajando acá? Mira, no tengo todavía el par, pero debemos de los 70, seguro que debe haber 40 hoy acá. No hubo que presionarlos para que vengan, vinieron solos. No, excepto el que tenía temas laborales o que está de licencia, el resto lo tenemos todo acá. Realmente un maravilloso Día del Niño se pasó en General Rodríguez, como en otros puntos de la región, donde muchas organizaciones políticas, sociales y sindicales se pusieron al hombro los festejos por el Día del Niño y realmente acompañó muchísimo el tiempo. Así que felicitaciones para todo ello. Obviamente no pudimos cubrir todos, pero hemos pasado algunas de las referencias más importantes y los festejos continúan en el día de hoy. Hoy es feriado, así que seguramente en la segunda edición vamos a estar reflejando algunos eventos más. Nos estamos despidiendo, ya se encuentran en el estudio Santiago Novoa para comenzar con Estudio 1 Radio Cable. A las 20 horas la segunda edición de Telerred Noticias con la conducción de Yanina Ayala. ¿Y quién les habla? Lisandro tuvo que ir a Corrientes de urgencia, así que lo vamos a estar reemplazando en el día de hoy y también mañana. Así que de mi parte nada más, a las 8 de la noche nos volvemos a ver. Chau.